Buenos días, nos encontramos en las afueras de las instalaciones del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde este ciudadano ha sido vulnerado y ha sido discriminado por su razón de discapacidad y por su condición de salud, en la que actualmente se encuentra derivado de un riesgo de trabajo. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Qué le sucedió? En agosto del año 2019, yo era inspector notificador del área de prediales, y al llevar una notificación sufrí un secuestro, una privación ilegal de la libertad por parte del contribuyente, su familia. La privación de su libertad estando trabajando o por el desempeño de su trabajo le ocasionó una enfermedad en su vista. Así es. Vino usted, acudió y solicitó la atención médica, y aquí únicamente le dieron un médico general quien lo atendiera. Así es. No un médico especialista. No un médico especialista. Usted pidió la atención médica de un especialista y no se la dieron. Así es. ¿Se la negaron? Así es, la solicité y me la negaron. El contador Celso me dijo en ese momento que él pensó que ya la contadora me había dicho a mí una instrucción. Le comenté que no, que la requería escuchar de propia voz. Y él me dijo que pues por... que habían tomado tenía él la instrucción de que ya no se iban a renovar los contratos de las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidades o que estaban en estado vulnerable. Celso Sarmiento le dijo a usted que ya no iban a contratar, que usted ya no podía seguir trabajando porque tiene 60 años. En este caso, quedaba incluido como vulnerable. Y por eso ya por no... ¿Él lo despidió? Así es. Al momento que le informan esto y que lo despiden, ¿le pagan una liquidación? No. ¿Le pagan alguna indemnización? No. ¿No le reconocieron ningún derecho como trabajador? No. No, inclusive yo hice hincapié en decirles que a mí lo que me interesaba es mantener el servicio médico para recuperar y que me den tratamiento oftalmológico. ¿Y no se lo quisieron seguir otorgando? No. Estamos frente a una situación de vulnerabilidad, de violación de derechos humanos, de inclusive delitos cometidos por los servidores públicos, en este caso por la contadora Adriana Estrada Castellanos y el contador público Celso Sarmiento, quienes son parte del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, quienes están incurriendo en una violación al derecho humano a la protección de la salud y a la no discriminación contemplado en el artículo primero, en su párrafo quinto, que deben de proteger y no discriminar a las personas mayores de 60 años y sobre todo los que presenten una condición de salud diferente. Vamos a acudir a presentar a favor de nuestro representado una denuncia penal en contra de estas personas y del Ayuntamiento Municipal como persona jurídica. Vamos a acudir ante la Comisión Nacional, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde vamos a presentar una queja por discriminación que ha sufrido por el tema de condición de edad y por la discapacidad que presenta visual, que eso le impide poder continuar el trabajo, pero sobre todo por el riesgo de trabajo que también sufrió y hoy, ahorita, en el momento de ser despedido, está siendo discriminado. Aunado a eso, también vamos a promover un amparo por protección a la salud, por protección a la no discriminación, por la violación al derecho humano, y también vamos a acudir ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública para efectos de que se tome cartas en el asunto y se responsabilice a los servidores públicos para que no sean más discriminados, para que no existan más trabajadores en este Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez discriminados por alguna condición diferente o por alguna situación de trabajo. El tema de la discriminación. Todas las autoridades dentro de la Constitución están obligadas a proteger y ponderar los derechos humanos de los ciudadanos. Y con mucho más razón las autoridades, en este caso el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, deben de proteger y ponderar. Sin embargo, últimamente se ha caracterizado que las autoridades o algunos servidores públicos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla están flagrantemente violando derechos humanos de los trabajadores. En este caso, por una persona que tiene una deficiencia o una incapacidad física derivado de un riesgo de trabajo, ha sido despedido y vulnerado por el derecho a la no discriminación. Ha sido discriminado por su razón de
por su condición de salud ha sido despedido, ha sido discriminado, y eso es una violación al derecho humano. Por lo tanto, estamos presentando un amparo contra esas autoridades que han sido violado el derecho humano de nuestros representados. En este momento está siendo valorado por parte de elementos de la fiscalía, por psicólogos. Le están realizando una valoración psicológica y victimológica en virtud del sufrimiento y la afectación que pueda generar en la discriminación que ha sufrido. Es necesario mencionar que no solo la discriminación provoca violación de derecho humano, sino también genera la constitución de un delito que puede ser sancionado penalmente por las autoridades ministeriales y los jueces que pueden investigar ese tipo de delitos para sancionar a los servidores públicos que son los responsables de esta discriminación. Es importante decirle a toda la sociedad que no permitan ser discriminados. Ningún trabajador puede ser maltratado, vejado, y en el momento en que no le están reconociendo sus derechos o quieran ser utilizados para otro fin, para otro medio, es necesario presentar una denuncia o presentar una queja o presentar una demanda laboral. Es por eso que Medina Cigarro y Abogados estamos presentando esta denuncia penal por el delito de discriminación, por un delito probable de fraude también contra nuestro representado. Recuerden que Medina Cigarro y Abogados está para defender sus derechos laborales y derechos humanos, pero sobre todo también derechos penales, contra la injusticia, los miedos y la ignorancia. Medina Cigarroa y Abogados.